Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso y vamos a seguir hablando sobre mecanismos de control en epidemias. Hablamos ya un poco sobre vacunas la vez pasada, pero hablamos en dos términos, ¿no? La llamada vacuna perfecta que otorga resistencia al patógeno, pues casi de gratis, ¿no? Y sin ningún tipo de problema, ¿no? En ese caso, el R0 se reduce dependiendo de únicamente de la tasa de vacunación. Ahora, en el caso en que la vacuna no es perfecta, también va a depender de la tasa de vacunación, pero puede haber un fenómeno distinto. Hay dos cosas que pueden pasar. Uno, que sería lo peor, es la llamada bifurcación hacia atrás, ¿no? Entonces, si la población umbral que obtenemos a partir del cálculo del R0 para que la vacuna sea lo más efectiva posible, lo más eficaz posible, no es el óptimo, entonces podemos estar provocando una nueva oleada de la enfermedad o bien un estado nuevo. Un estado estable, que lo que nos va a decir es que siempre va a haber infectados con ese patógeno, ¿no? No se va a ir. Otra posibilidad es, ¿qué pasa si tenemos, más de dos, más de una cepa de más de dos bichos, ¿no? Dos bichos del mismo tipo, pero de diferente subtipo, ¿no? Es decir, pensemos en dos virus en la misma familia de coronavirus, pero que son cepas distintas, ¿no? Siendo cepas distintas, podemos pensar que están ocupando una especie de nicho ecológico. Entonces, si la vacuna propuesta, ocupa o solo es específica a una de las cepas, lo que va a pasar con la otra cepa que está en cuanto a población muy por debajo de la más usual, es que va a ocupar el nicho y entonces podemos pensar que de alguna forma la vacuna es la que está, esta vacuna imperfecta, está induciendo un cambio de cepa, ¿no? Es un reemplazo de cepa patógena inducido por la vacuna. Algo parecido a digo, esto lo vamos a ver con las ecuaciones todavía, pero algo así pasa con la vacunación contra el virus del papiloma humano, ¿no? La vacuna contra papiloma es específica a algunas cepas que son altamente oncogénicas, que son las que más frecuente producen, las que más frecuentemente producen cáncer. Pero no son las únicas que producen cáncer. Entonces, las que son menos frecuentes en unos pocos años van a ser las que estén provocando cáncer y no hay una vacuna contra esas. Las vacunas actuales no la contienen en su no la contienen en su en su entre las cepas blanco de la vacuna. Y entonces se está provocando un fenómeno de reemplazo de cepa patógena inducido por la misma vacunación. Ok.
Entonces vamos a ver dos modelitos que son variantes del que ya vimos de la vacuna, pues yo le llamaría real, pero en la literatura le llaman imperfecta. Todavía un poco fuera de contexto, no es un modelo sin parámetros reales, ¿no? Pero nos vamos a ir acercando hacia eso. Les decía, el virus de papiloma pues es un ejemplo de ese fenómeno. Y podremos ver un ejemplo de una bifurcación hacia atrás con la gripa, esta H1N1, ¿no? Entonces, vámonos al pizarrón y continuamos. Entonces, si se acuerdan, o voy a poner las ecuaciones para que recordemos lo que estábamos trabajando la última vez. Estábamos con este modelito que era una enfermedad de tipo que los infectados, no todos los infectados al recuperarse, generan una resistencia a la enfermedad, ¿no? Entonces, hay una parte de la población que sí, al recuperarse, obtiene inmunidad, pero hay otra parte de la población que al recuperarse vuelve a ser susceptible. Entonces, esto y de la población vacunada, hay una que sí es, obtiene esta inmunidad y otra que la va a perder porque la vacuna tiene ese índice de efectividad. Entonces, lo que vamos a tener es una proporción de vacunados que son que salen, ¿no? Que están removidos del sistema, aunque aquí a la clase de removidos le vamos a llamar genéricamente vacunados. Y ya, entonces vamos a ver. Entonces tenemos, si se acuerdan, teníamos ese punto igual a la tasa de nuevos individuos en el sistema, que venía dada como mu por n, donde n es la población total de todo el sistema, ¿no? Entonces, es esa tasa de nuevos individuos menos la tasa de individuos que se van infectando menos los que se mueren y los que fueron vacunados y los que de los que son de esta gama es la tasa de remoción y de esos P vuelven a ser susceptibles. Una proporción P. Los infectados pues son estos beta sobre N menos más, perdón, la proporción de vacunados, ¿no? Hay unos vacunados, una tasa delta de vacunados que pierden la protección de la vacuna, y entonces a una tasa beta sobre n tienen contacto
con los infectados y pueden volverse a infectar. Y hay unos que se mueren y unos que se van, ¿no? Estos que se van, unos van para acá y los otros van a la población inmunizada, que aquí genéricamente le estoy llamando B de vacunados. Los vacunados, pues, son los que provienen de esta tasa de vacunación, y los que provienen de esta tasa de remoción. Esta tasa de remoción, pero es la proporción que se obtiene inmunidad, ¿no? Son 1 menos P gamma I. Y de aquí también hay unos que se mueren. Y se nos están olvidando estos que fueron a parar a la clase de los infectados. Entonces es menos beta sobre n delta b phi. Entonces tenemos ese sistema de tres ecuaciones. Que estuvimos jugándolo la vez pasada, ¿no? De aquí habíamos obtenido dos expresiones. La primera, un R0 que no de, que lo considerábamos cuando la vacunación era idénticamente cero, y uno más que considerábamos para la tasa de vacunación variable, ¿no? Entonces, y eso para calcular la población crítica a vacunarse. Entonces teníamos en general un R0 con gorro igual a beta sobre mu más gamma, y, ¿no?, que son los nuevos infectados, la tasa de contacto de infectados y la tasa de remoción, ¿no? Ahora, el R0, que depende de la phi, es como ese R0 con gorro, por mu más delta gamma, delta phi, perdón, sobre mu más phi. Ahora, si tenemos, hay una propiedad aquí que no platicamos la vez pasada, es que si tomamos el límite de esta R de phi, R0 de phi, cuando la phi es muy grande, es decir, estamos hablando de una persistencia de la vacunación, entonces esto se ve como quien. Esto se ve como la esta no depende de phi, ¿no? Y esta de acá le va a ganar a esta. Nos va a quedar, cuando tomamos el límite, cuando phi tiende a infinito, nos queda delta por 1, ¿no? Entonces esto es delta por R0 gorro. Entonces esa delta de la que representa la efectividad de la vacunación es la que nos está diciendo cuándo va a haber un brote epidémico, ¿no?
Ahora, esa es la efectividad, pero la eficacia de la vacuna es como 1 sobre delta. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que cuando delta R0 con gorro es menor que 1, entonces todo está bien. Y en este caso, la efectividad de la vacuna es más grande que 1 menos 1 sobre R0 con gorro. De aquí podemos obtener un valor crítico de la vacunación, phi estrellita, que no es otra cosa que R0 gorro menos 1 por mu sobre 1 menos delta R0 gorro. Así que la proporción crítica de personas vacunadas viene dada de la siguiente forma. Esa vamos a llamarle epsilon. Y esto es 1 sobre epsilon por 1 menos 1 sobre el R0 con gorro. Entonces, cuando hablábamos de la vacuna perfecta es justamente cuando esta E es igual a 1, ¿no? Entonces, no confundir la efectividad con la eficacia, ¿no? La efectividad va midiendo qué tan bien pega la vacuna, y la eficacia es una especie de eficiencia, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahora, vamos a hacer una para lo que sigue. Lo que sigue es pensar en esta idea de la bifurcación hacia atrás, y es entonces, una bifurcación hacia atrás básicamente es regresar a un estado anterior una vez que varías los parámetros hacia una siguiente región, ¿no? Entonces, pasas de tener o sea, pierde la estabilidad el estado libre de enfermedad, gana estabilidad el estado donde siempre hay infectados, y luego va a perder estabilidad. Y la idea de bajar el R0 es que gana estabilidad el otro estado. Que es un punto silla. Ahora, la bifurcación hacia atrás es que gana estabilidad el punto donde estamos siempre teniendo la enfermedad. Entonces, se genera una especie de estado endémico, ¿no? Donde siempre va a haber infectados. Entonces, ¿cómo llegamos a esa bifurcación hacia atrás? ¿Y por qué?
¿no? La principal razón es que tenemos dos clases de susceptibles. Los susceptibles que son susceptibles porque son nuevos en el sistema y no fueron vacunados, y los susceptibles que provienen, y los que provienen de haber estado infectados y no haber ganado inmunidad, ¿no? Y aquellos susceptibles que lo son por la pérdida de la eficacia de la vacuna, de la efectividad de la vacuna, perdón. Entonces, lo que vamos a buscar es una condición necesaria y suficiente para la existencia de esa bifurcación hacia atrás, ¿no? Entonces, podemos transformar las variables que teníamos haciendo una normalización, ¿no? Entonces hacemos S minúscula como S sobre N, y minúscula como I sobre N, B minúscula como B sobre N, ¿no? Busquemos los puntos donde se anulan todas, ¿no? El equilibrio libre de enfermedad. Entonces, fíjense que si hacemos todo constante, tenemos mu menos beta SI. Este queda como mu porque la tasa de nuevos individuos pues no es otra que mu por n, ¿no? Entonces tenemos beta SI menos mu más phi más p gamma I. Los infectados son beta SI más beta delta BI menos mu más gamma por I. Y estos son phi S menos beta delta BI más 1 menos P gamma I menos mu B. Ahora, vamos a tomar estas dos ecuaciones, esta de acá y esta, y vamos a obtener expresiones para S y para B en términos más sencillos. En términos de I, ¿no? Y luego vamos a sustituir esos en la segunda ecuación. Entonces, vamos a ver, tenemos que mu es igual a beta SI más mu más phi más P gamma I, ¿no? Las mu se van a ver al mago. Y tenemos, este es menos, y tenemos que P gamma I es igual a beta SI más gamma. P gamma I es igual, es menos gamma sobre beta I es igual a S. Perdón, a ver, en esta tenemos mu, que me estoy saltando aquí algo, mu, esto es por S, ¿no? Los que se van también multiplicados por S, ¿no? Entonces tenemos mu es igual a beta SI
Podemos dejar este mu más p gamma i es igual a beta si más mu más phi por s, ¿no? Eso significa que mu más p gamma i es igual a beta i más mu más gamma s. Y entonces S es mu más P gamma I sobre beta I más mu más gamma. Más phi, perdón. ¿No? Ahora de la tercera sacamos a la B. Entonces aquí tenemos phi S más 1 menos P gamma I es igual a beta delta BI, lo podemos poner así, más mu por B, ¿no? Entonces la B es igual a phi S más 1 menos P gamma I sobre beta delta I más mu. Entonces tenemos estas dos, y esas dos las vamos a sustituir en la segunda ecuación, esta de acá, para reescribir a la tasa beta en términos de I, ¿no? Entonces esta entonces tenemos beta 0 igual a beta SI más beta delta I por phi S más 1 menos P gamma I sobre beta delta I más mu menos mu más gamma por mu más p gamma i sobre beta i más mu más gamma más phi, perdón. Esta de aquí multiplicamos por esto y por esto, ¿no? Entonces nos quedan perdón, aquí también tenía que sustituir la S, ¿no? Entonces es beta I por mu más P gamma I sobre beta delta I más mu. Entonces multiplicando todo lo que hay que multiplicar, esta, de hecho esto lo podemos poner así, ¿no? Esto así, multiplicamos todo por beta delta i más mu, nos queda beta i por
más pegama I más beta delta I por phi S más 1 menos P gamma I es igual a mu más gamma por mu más P gamma I por beta delta I más mu todo esto sobre beta I más mu más phi. Este aquí está y no va, perdón. Esto queda como beta por mu más, multiplicamos ahora por esta, ¿no? Gamma I por beta delta I más, aquí me faltó una delta, más mu más phi. Beta delta por 1 menos P gamma I por lo mismo beta delta I más mu más phi. Y eso todo es igual a mu más gamma por beta delta I más mu beta I más mu más phi. Ahora, si se fijan acá, en el fondo lo que estamos diciendo es que podemos escribir esta beta en términos únicamente de la variable i, ¿no? Es decir, la tasa de infecciones en términos de los infectados, ¿no? Entonces, si pensamos en que beta es una función de i, implícitamente, podemos hacer la derivada implícita de beta en el cero. Y esa tiene la siguiente forma. Es beta por delta mu más gamma por mu más phi menos P gamma mu más delta phi. Voy a usar este espacio de acá. Menos beta delta mu menos delta 1 menos P gamma mu más phi. Y todo eso sobre mu por mu más delta phi. Ahora, fíjense que cuando la i es 0, cuando tenemos, cuando alcanzamos i idénticamente 0, estamos pensando que la r
cero de fin, pues es idénticamente igual a 1, ¿no? Es un valor crítico para la población, ¿no? Entonces, este valor crítico, que corresponde con este valor crítico, van a dar lugar a una bifurcación. Y esa bifurcación es hacia atrás. Sí, solo sí. Entonces, la bifurcación es hacia atrás, en este caso. Sí y solo sí. Se cumple la siguiente desigualdad. Voy a necesitar más espacio. Sí, solo sí. Delta por mu más gamma por mu más phi más mu por mu más gamma es menor estricto que p por gamma por mu más delta phi más el cociente de mu más gamma mu más phi delta mu sobre mu más delta phi y eso más delta por 1 menos p por gamma por mu más phi. Entonces esta de aquí es una condición que ya depende únicamente de los parámetros para que haya una bifurcación para 3. ¿Y cuáles son los parámetros que van a cambiar? Esta tasa de mortalidad la estamos considerando intrínseca, esa no va a cambiar esencialmente en el modelo con la enfermedad, ¿no? La efectividad de la vacuna tampoco va a cambiar, eso es por cómo está hecha la vacuna. La tasa de vacunaciones así puede cambiar. ¿Qué otro parámetro tenemos? La pérdida de la inmunidad, esa no va a cambiar. La ganancia de la inmunidad tampoco va a cambiar. Entonces, esas son variables intrínsecamente fijas por el tipo de enfermedad y por el tipo de vacuna. Lo que sí podemos variar es justamente la vacunación, ¿no? Entonces, la tasa de vacunación. Ok, entonces, tenemos eso. Ahora, de la expresión que habíamos puesto acá para la beta, podemos escribir el siguiente polinomio en términos de la I, ¿no? Es algo por I cuadrada más B por I más C igual a 0, ¿no? Eso es, perdón, R, podemos escribir R, I, perdón, I en términos de R0 de phi. Y nos queda una polinomial, ¿no? Pa eso para ver el diagrama de bifurcaciones. Esta A no es otra cosa que beta delta mu. La B es mu, mu más gamma, más delta, mu más gamma, por mu más phi, menos beta mu delta, menos mu más delta phi, todo esto por
P gamma menos delta por 1 menos P gamma mu más phi. Y la C es mu por mu más phi por 1 menos R0 de phi. Y podemos también escribir esta A y esta B en términos del R0. Y ahora sí, los coeficientes de este polinomio quedan escritos en términos del R0. Y vamos a tener algo del estilo: A es igual a R0 de phi por una nu, que ahorita la escribimos, delta nu. La B es mu por mu más gamma más delta mu más gamma por mu más phi menos R0 de phi, la nu otra vez, mu delta menos mu más delta phi p gamma menos delta 1 menos p por gamma por mu más phi. Y la C pues sigue siendo la misma, ¿no? La C ya estaba en términos de la RC, del RC. Entonces, ¿cómo se va a ver el diagrama de bifurcaciones? Lo que vamos a comparar es la cantidad de infectados o la proporción de infectados respecto del R0. Entonces es una cuadrática y va a depender de cómo se ven estas cosas. Después lo podemos hacer en la computadora. O puede ser un buen reto para esta semana. Entonces, esta I, como son proporciones, pues va hasta 1, ¿no? Entonces acá tenemos el 0.2, el 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ¿no? Entonces tenemos una rama que es inestable, ¿no? Que va como desde aquí, pasa por el 0.2 y se va hacia asintóticamente hacia li igual a 0 cuando R0 de phi tiende a infinito, ¿no? Entonces esa rama azul es inestable. Y la otra rama va a pasar por aquí. Esa es la rama estable y va a crecer, de hecho va a crecer más rápido. Cónica, va a crecer hacia acá para valores por encima de y para las R0s menores que 0, ¿no? Ahora,
Ese es, digamos, el fenómeno. Lo que vamos a tener es que esta rama estable, pues lo que nos va a decir es que si bajas tantito el ritmo de vacunación, estás generando un nuevo estado estable, ¿no? Que va a corresponder con una situación donde siempre hay enfermos, donde no se acaba la epidemia. La vacunación en este caso pues no atenúa la epidemia. Entonces, no basta con tener la vacuna, no basta con que sea muy efectiva, porque si no es 100% efectiva, y nunca lo va a ser por razones de cómo funciona el sistema inmune, lo que va a estar ocurriendo es que existe siempre esa posibilidad de tener la bifurcación hacia atrás. La posibilidad matemática. Ahora, la chamba acá está en distinguir cuándo esa posibilidad de una bifurcación hacia atrás es biológicamente posible o no. Digo, siempre matemáticamente hablando, podemos encontrar un rango de parámetros para el cual se da la bifurcación hacia atrás, y el trabajo fino pues es descifrar si ese conjunto de parámetros, ¿no?, en el espacio de parámetros, pues esa situación es posible o no es posible. Entonces, es lo que podemos ver con esto, ¿no? Hay un trabajo de Ava Gummel en el caso de virus de papiloma humano, donde ellos dicen efectivamente la vacuna que tenemos, es las vacunas que hay en el mercado, tienen baja efectividad, y existe la posibilidad de una bifurcación hacia atrás. Y después de hacerse un poco bolas, concluyen que no es biológicamente posible. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen si tenemos 1, 2, 3, 4 parámetros? Y el de vacunación, ¿no? Son 5 parámetros, pero la vacunación pues la estamos tratando como variable, ¿no? ¿Cómo le hacen si tenemos tantos parámetros? Pues reducen el modelo, ¿no? Ojo, cuando estamos reduciendo el modelo, estamos haciendo una generalización. Entonces, no siempre estamos obteniendo toda la información que tenemos, ¿no? Como sea, supongamos que efectivamente no es biológicamente posible. Y luego concluye, y podemos acercarnos a hacer una vacuna perfecta si se tiene una campaña de de diagnóstico efectivo, ¿no? Entonces, es discutible. Y la otra cosa que es discutible, que es el fenómeno del cual vamos a hablar la siguiente sesión, al menos en parte, es lo que les comentaba hace rato del reemplazo de cepa patógeno, ¿no? Entonces, supónganse que tienen dos, o sea, vamos a tener la misma situación en este sentido. Vamos a tener dos clases de susceptibles, pero ahora vamos a tener dos clases de infectados. Aquí teníamos dos clases de susceptibles, en esencia. Ahora vamos a tener, en esencia, dos clases de infectados. Los infectados con una cepa que es blanco de la vacuna y los infectados con una cepa que no es blanco de la vacuna. Y ahí nos podemos hacer bolas con varios, con varios escenarios, ¿no? Podemos pensar qué pasa si hay infecciones cruzadas. Podemos pensar qué pasa si hay protección cruzada. Es decir, que efectivamente la cepa que no es blanco no queda completamente afectada, pero sí atenuada, ¿no? Entonces, para una cepa funciona como la vacuna perfecta y para la otra cepa funciona como la vacuna real, ¿no? Como una vacuna imperfecta.
¿Qué pasa entonces? Entonces tenemos dos, vámonos adelantando un poco, nada más para terminar con esta idea. Vamos a tener dos posibles comportamientos. Digamos, ahora que la cepa blanco de la vacuna es azul y la que no es blanco de la vacuna es roja, ¿no? Entonces, podemos tener, ¿no? La que es blanco de la vacuna, hicieron la vacuna porque esta crecía rapidísimo y entra la vacunación y se atenúa esta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la otra? La otra puede estar compitiendo con la primera, pero cuando esta, en cuanto esta empieza a bajar, esta empieza a subir. Y tenemos un montón de infecciones con la nueva cepa. Porque no le hace nada. Ese es un escenario. Este es el escenario de reemplazo. Reemplazo de la cepa patógena inducido por la vacuna. Otra cosa que puede ocurrir es que haya una protección cruzada. ¿No? Esta de todos modos se atenúa. Y esta puede hacer dos cosas. Puede empezar a crecer así. Y también se atenúa, ¿no? Que eso es, eso sería lo deseable, ¿no? Pero puede estar ocurriendo otra cosa. Pueden haber coinfecciones. Y entonces la vacuna tarda en hacer efecto. Y esta joroba de aquí va a estar desplazada hacia acá. Entonces vamos a revisar un par de escenarios respecto de eso la siguiente sesión y vamos a dar un modelo para cuarentena. En términos de ecuaciones diferenciales, pues va a ser un modelo muy sencillo y después tendremos que empezar a jugar con otro tipo de herramienta, ¿no? Después de eso quisiera ver un poco sobre de modelación estocástica. Nada más pienso que deberíamos revisar el SIR estocástico para darnos una idea de sobre qué va, ¿no? El SIR estocástico en esencia pues consiste en meter un poco de ruido, pero hace también un montón de suposiciones que no son tan realistas, ¿no? Tiene una ventaja, ¿no? Que en el límite se ve como el SIR normal. Pero que nos permite pensar en comunidades pequeñas, ¿no? El SIR, siendo un comportamiento promedio, pues se ajusta cuando las poblaciones son muy densas, porque estamos hablando de densidades. Y el SIR probabilista pues se ajusta mejor a comunidades más pequeñas, ¿no? A colonias, etcétera, ¿no? Pero aún tiene sus cosas, ¿no? Parte de distribuciones uniformes. Y eso es una afirmación bastante fuerte. Entonces vamos a tratar de solucionar ese problema, ¿no? ¿Qué pasa si la distribución no es uniforme? ¿Cómo podemos modelarlo, ¿no? Para eso nos va a servir la modelación basada en agentes, ¿no? Allí nos vamos a ir hacia los componentes individuales, los ponemos a interactuar en una interacción más realista y pues veremos para qué densidades se ajusta al SIR, para qué densidades se ajusta o para qué distribuciones se ajusta a este u otro modelo estocástico y cómo es muchísimo más general, muchísimo más plástico y muchísimo más entendible y asequible a la generalidad de la comunidad científica, ¿no? Entonces, la dejamos aquí hoy. Continuamos platicando sobre métodos de control en ecuaciones diferenciales y nos vemos en la siguiente sesión. I don't know where I belong, but I know